Creo que es aquí donde Odín trajo sus investigaciones sobre Jotunheim. Chico, antes lo que viste. Yo no vi nada. ¿No me viste con otra persona? ¿Un anciano? ¿Qué anciano? ¿Nos vamos? Sí. En marcha. Bien, volvamos a Midgar y veamos si podemos crear esa llave. ¿Dónde está el enano? Dijiste que Baldur es hijo de Freya. Cierto. Me sorprende cada vez que lo oigo, a pesar de que obviamente lo sé. Pero cuando pienso en Baldur y Freya... ¿Mimir? ¿Sí? Freya. ¿Qué pasa, hermano? Cabeza, dime la debilidad de Baldur. Baldur es invulnerable a todos los daños, sean físicos o mágicos. Espera, ¿qué está pasando? Está hechizado para que no hable de lo que sabe. ¿Lo estoy? ¡Lo estoy! Pero no sé desde cuándo. Si desde que Freya tuvo mi cabeza a su voluntad o ya desde que descubrí la debilidad de Baldur. ¡Mimir! ¿Sí? Has dicho que descubriste la debilidad de Baldur. ¿Sí? Pero si Baldur es invulnerable a todos los daños, sean físicos o mágicos. Basta. Eso significa que hay una opción. Si nos vuelve a molestar, la encontraremos. ¿Puedes hacerla? ¿Es un arma? ¿Armadura? ¿O algún otro instrumento de guerra cuyo forjado yo pueda dominar? ¿No? Pues olvídalo. Y en el caso de que quisiera fabricar un chisme tan insignificante, lo más seguro es que dañase mis herramientas con algo tan refinado. Pues capéalo. Suéldalo con escoria de escape. Mantén las capas finas y cambia el revestimiento. De acuerdo, listillo. ¿Y cómo crees que voy a poder encontrar escoria de escape de calidad? La última vez que vi un trozo todavía era capaz de empalmarme. No me jodas, eso es... ¿De dónde lo has...? He tenido que ensuciarme las manos. ¡No te quedes ahí parado! ¡Manos a la obra! ¿Qué? ¿Entonces no te importa trabajar en algo que no sea un arma? ¿Por qué iba a importarme? ¿Qué? Yo también maduro. Cuidado con eso. Suelta la muñeca. No, suelta tú la muñeca. Necesito más calor aquí. Ya voy.
¿Vas a seguir templando ese acero? No hace falta. Le he dado 3 capas de aceite de drogo. Oh, ¿ves? Ingenioso e higiénico. ¡Ay, comadreja listilla! Nunca es tarde para trucos nuevos, ¿verdad? ¡Claro que no! Aquí está. ¡No! ¡No olvides esto! Deja de sonreír. Es absolutamente inquietante. Me alegro mucho de veros juntos. Pero la runa de vuestra marca parece diferente. Es el precio por reforjar algo que se había roto. Lo sabía. Os queréis mucho. Corta ya, princesa, si no me vas a hacer llorar. A mí me gusta más el nuevo. ¿Y a ti? Tenemos trabajo. ¿Vosotros? Nah, me alegro de que lo arreglaseis. Ah, bueno, a ti te podría decir lo mismo. Supongo que se me subió un poco a la cabeza. Le dije lo que necesitaba escuchar, mi opinión al respecto. Igualmente. No debía haberte hablado así, Sindri. ¿Me perdonas? Ya lo he hecho. Como dijiste, todo se ha arreglado. Ahora, a trabajar, que estoy poniendo menos. ¿Qué necesitas, Esmirriao? ¿Qué va a hacer? ¡Vaya bien! Vale, ¿qué tal? Da igual, iba a echarme la siesta.
llave tiene que ser la de aquella puerta extraña de abajo, la de atrás. ¿Recuerdas? La runa de Tyr. Eso es. Hemos entrado. Pero, ¿qué lugar es este? Sé tanto como tú, hermanito. El árbol. Estamos bajo la sala del viaje. Pero, ¿por qué está el suelo en el techo? Parece que las puertas de ese reino reflejan las de arriba. Hay algo ahí arriba. Ahí arriba, Tyr usó la misma magia para proteger la runa negra. La pista que buscamos puede estar adentro. Ah, al lado de la puerta de Jotunheim. Interesante, pero ¿cómo llegamos? No desde aquí. Bien, un santuario interior dentro de otro. Esos tapices parecen también obra de gigantes. Tyr debió de hacer mucho por ellos. Vaya, ¿quiénes son? Chico, ¿es esta la runa de Jotunheim? Sí. Y mira, estamos al otro lado de la puerta. La puerta al revés. ¿En qué piensas? Aléjate. Vale. ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Todo! Extraordinario. Toda la sala está construida sobre algún tipo de eje. Hay cadenas en los dos lados. Sin ellas... Podemos girar el templo. ¡Muy bien! ¿Qué? Que vayan a atacar. Chico, en las estatuas. Las veo. Dice vacío. Ominoso. Adelante, lee. Antes del primero, tras el último. Nada en medio, ni una sombra.
Aether. ¿Estás seguro de que girar el templo es la única manera de llegar a esa cosa? Dijiste que habría un camino. El templo puede girarse. Así que, giramos el templo. La lógica es irrefutable. Seguro de qué pasará si giramos temerariamente una sala que está atada a otros 8 reinos. Claro que siento curiosidad, pero que nos lleve a Jotunheim es mucho presuponer. Me da igual saltar. Pues nadie lo sabe. Quizás Tyr y tú sufráis el mismo tipo de locura. Mira aquí, otro. Dice que se llama Bergelmir. Madre me dijo que fue el rey de los gigantes. Sí, que lo fue. Y algunas cosas más. Parece que tuvo muchos hijos. Hermanito, eso es lo que llamamos quedarse corto. Está muerto, pero nadie lo mató. ¿Los gigantes mueren de viejos? Pueden, aunque rara vez ocurre en las leyendas. ¿Un ejército de estatuas? No son de los que regresan a la vida, si eso te preocupa. Tyr solía decir que en el mundo de paz que concebía, los únicos soldados que habría serían estatuas. Bendito sea su corazón, pero el tonto terminó tomándose demasiado en serio, ¿no crees? Ahí, donde se juntan las cadenas. A ver cómo llegamos. Otra vez con las trampas mortales. Tengo una idea, hermano. ¿Por qué no dejas que el muchacho me lleve un rato? ¿Y perderte esto? No. Lo estás disfrutando, ¿verdad?
¡La cadena! ¡Lo logramos! Hora de hacer lo que haces, hermano. ¡Liosa! Deja a los dioses en paz. No hablan de nosotros, claro. Ahora podemos descifrar esas runas de Nilfheim. Y también está la runa de viaje. ¿Quieres ir? La variedad es muy importante.
odio esta parte. Lo sé. Yo nunca tuve dudas. Vale. Hasta que sean buenos. Eso es mucho esperar. Nah. Solo nos esperan a nosotros. Yeah.
¿Chico? Sí, señor. ¿Hora de girar el templo? Sí, señor. Acordemos dejar de decir girar el templo. Empieza a sonar normal. Hermanos, sé lo que prometí, pero si esto no funciona, recordad, Tyr tenía una buena razón para crear estos obstáculos. Mantuvo Jotunheim fuera del alcance de Odín, pero no se puede decir que la paz reine en el mundo. No, pero hay esperanza. Ahora trabajamos todos juntos, con unidad. Es lo que nos decía la runa de la puerta que daba a este sitio. Seguimos la vía de Tyr. Levanta con las piernas, hermano. Él lo sabe. Sea la respuesta, me alegrará mucho estar de tu parte, hermano. Y no estamos muertos, lo que es perfecto. Ahí, a la izquierda. Creo que podemos subir a la sala del viaje desde allí. Atreus, ven. ¿Lo ves, Mimir? Nadie podría hacer todo esto solo. Esos obstáculos son oportunidades para demostrar que somos capaces de superarlos. Puede que discutamos. Mi padre y yo, Freya y tú, Brock y Sindri. Pero cuando colaboramos, formamos un buen equipo. Y esa es la prueba de Tyr. Por eso vamos a llegar a Jotunheim. ¿Escuchas? ¿Es su hermano? El muchacho encontró su equilibrio. ¿A qué viene eso? Significa que hablas con sensatez, Atreus. Y eso me alegra. El templo está listo para ser invertido. Mirad, el árbol está boca abajo. ¿O somos nosotros? Ya no lo sé. Chico, tu cuchillo. Y bien, ¿qué tenemos? Es una piedra de viaje. Déjame ver. Por las ubres de Altombla, es la piedra de la unidad. ¿La conoces? No estaba seguro de que existiera. Si Tyr la tenía, explicaría cómo visitaba todos los reinos y el resto de las tierras. Sostenía esto en el panel de la biblioteca de Odín. Sí. Sí, eso es. Por fin lo entiendo. Muestra a Tyr entrando en el reino entre reinos. Nunca hay que desviarse del camino. Pues Tyr siempre seguía su propio camino. ¿Ahora lo entiendes? El reino entre reinos. Entonces dices que el santuario de Tyr lo mostraba bajando de una rama del árbol del mundo. ¿Y crees que eso es lo que hay que hacer para llegar al camino de Jotunheim? Correcto. Ay, madre. Eso es lo que estás pensando, ¿verdad?